El gobernador Enrique Alfaro Ramírez informó que se investigan las causas de la explosión en la destiladora José Cuervo en el municipio de Tequila. Destacó que ya no hay riesgo para la población. Pero podía decir preliminarmente que se estaban realizando trabajos de soldadura sin las medidas de seguridad necesarias y el vapor que había generó una explosión. Sobre lo dicho por el presidente municipal Alfonso Magallanes Rubio, de que 500.000 litros de tequila que corrían por las calles y que fueron encauzados a un arroyo, el mandatario estatal señaló que hasta el momento no hay reporte de daño ambiental. A que hay que hacer la investigación completa y si hay algún tipo de daño ambiental que sea responsable de la empresa, se procederá conforme a derecho. Pero no quisiera yo decir qué fue lo que sucedió, hasta dónde, hasta que no tengamos la información completa. Yo, el día de hoy, un reporte de algún escenario de daño ambiental no lo tengo. Si lo hubiera, con mucho gusto se los informaremos. Con imágenes de Ariadna Quesada, Mayra Carrillo, Jalisco TV Noticias.